Y hablando de relojes, cualquiera sea el nuestro, el próximo 22 de marzo tendremos que atrasarlo una hora. Sin embargo, este cambio que a muchos nos resulta incómodo podría ser incluso contraproducente. El estudio de la Universidad de California asegura que no se cumplen con los propósitos de ahorro energético y que además tiene otros efectos negativos, pues afecta a la productividad de los trabajadores. Las pérdidas por este efecto han sido estimadas en $434 millones de dólares anuales solo en los Estados Unidos.